Ustedes tenían un... Teníamos la cámara en Parque Roca. Ahí estamos viendo el helicóptero en el sobrevuelo. Atención. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el helicóptero en cámara. Ahí lo tenemos. Vamos, todavía. Ahí está. Argentina. Argentina. Nuestra selección. Ahí está. La gente. Ahí está, ahí está. Que estalla de alegría. ¡Viva! ¡Viva Argentina! Todos miran al cielo. Los tres campeones. Atención. Esto es la República Argentina. Está pasando el helicóptero líder con Messi. Ahí está. El helicóptero va Messi. Guille. Lionel Scaloni. Vamos, Argentina, todavía. Se viene el segundo helicóptero. Esto estalló. Vemos y escuchamos. Vemos y escuchamos. La Copa del Mundo en el H-16 de la Policía Federal Argentina, Guille. Ahí va Di María en el segundo. Va Di María. Lautaro Martínez. Ay, tenía la lista de pasajeros. Vamos, Argentina. Se viene. Están el llegando de la donde está Sandra, Federal. Guillermo. Están llegando ya al obelisco, seguramente. Sí, ya está el obelisco. Sandra, lo podés ver. Explotó el obelisco, señores. Una emoción increíble de todos los hinchas acá abajo. Y allá viene el segundo, ahí viene el segundo. El sobrevuelo de los jugadores por el obelisco. Una imagen emblemática que nunca en la vida nos vamos a olvidar. Y la emoción de todos los argentinos debajo de este símbolo de la República Argentina. Allí va hasta el segundo helicóptero con la selección argentina y con la Copa del Mundo. Y la gente que grita y que aviva. Y de a poco se fueron dando cuenta. Claro, fue una sorpresa para todos. Nos miraban y nos decían, van a pasar. Y nosotros le hacíamos la seña de que venían en helicóptero. Y ahí entonces empezaron a los gritos. Pasaron los dos helicópteros con la selección argentina. El punto máximo de este día. El momento máximo de alegría. Atención, un encuentro. Ahí está el 135 de la Policía Federal sobre Constitución. Ese lleva la copa. Vamos. Ese lleva la copa. Lleva el resto del equipo. Vamos, selección. Gracias. Gracias por tanto. La gente se está portando bien. Ahí hace un repleo hacia el obelisco. ¡Viva Argentina! ¡Viva la selección! ¿Cómo lo estarán viviendo ellos mismos, no? Viendo esta multitud, millones de personas que se acercaron para decirles gracias, para abrazarlos, para darles aliento, para que sigan así, para decirles sí, aprendimos la lección. Tenemos que tener paciencia y tenemos que perseverar, unirnos. Quiero darle un toque y lo evito en una óptica de más arriba que tengo yo acá en los balcones nuestros. Que es que la gente empieza lentamente a moverse, chicos. Evidentemente de alguna manera captaron y supieron que esos helicópteros traían a los jugadores de la selección. Y en este momento las bajadas de la autopista empiezan a llenarse de gente que empieza, por lo menos en apariencia, a descongestionar este nudo de 25 de mayo y 9 de julio. Es el momento culminante de la emoción, el pico más alto de la alegría de esta gente. Ahí vuelven, chicos, vuelven los helicópteros. Están dando vueltas los dos. Están viniendo por 9 de julio, parece que una vez más. A ver, Sandra, te escuchamos. Vamos a escuchar a Sandra. Están rodeando, están dando vueltas arriba del obelisco. Les juro que se me caen las lágrimas, Luis. Me explota el corazón de emoción. Y nos damos cuenta que son ellos porque la gente los ve antes que nosotros. Y gritan, ahí vienen. Ahora entendieron, mira. Ahora la gente se dio cuenta qué es lo que pasa. Ahora le empezaron a disfrutar. Y ahí se dan cuenta que vuelve a pasar. Giran alrededor del obelisco. Se accionan las motos. Y ahora sí quieren que ellos sepan que la gente está abajo alentándolos. Escucha, escucha. Con la selección de la gente. Desde no hizo mirador. Falta explicar mucho, Sandra, Federico, Guillermo, no hizo falta explicar mucho. Entre ellos se entienden y entre ellos sigue esta relación y este lazo cada vez más fuerte, cada vez más firme, de corazón a corazón. Y ahí los vemos. Guillermo, Federico. Bueno, atención, atención. Atención que viene otra vez el helicóptero Dolphin. Ahí vienen los dos, Ahí vienen los dos. Ahí los marcamos. Vamos a decirle al público. Vamos a decirle al público que están viniendo con prueba. Vienen los dos en formación. Ahí está. Ahí están los dos.
Vemos y escuchamos, Fede. Vemos y escuchamos. El líder es el que va adelante. Ahí va Leo Messi y la copa. El que va más atrás es el numeral. Es estremecedor lo que está pasando en este nudo de autopista. Te pone la piel de gallina. Todo el mundo mirando para arriba, todas las manos levantadas. No me preguntes cómo, pero la gente sabe que ahí arriba van los jugadores. Y se lo hicieron saber a los gritos. Casi colgado el paraavalancha manejando a la gente. Es una cosa impresionante. Es un hincha más, Guillermo. No puede hablar con nosotros ahora porque está cantando con la gente. Está cantando, está manejando la hinchada. Impresionante. Esto lo preparó. No para. Arriba. Vamos, Argentina. El mejor final para una jornada de amor. Nuestra selección. Es una cosa muy curiosa, chicos. Terminamos convertidos en un balcón para estos cientos de miles de personas que vinieron acá a este punto, justo donde está nuestro edificio, y terminamos nosotros avisándoles qué era lo que iba a suceder. No fue por tierra, no fue arriba de un micro, fue con helicóptero, se los marcamos y la gente respondió. Y despacito empiezan a desconcentrarse, Guillermo, Federico, empiezan muy despacito a desconcentrarse porque ya lograron el objetivo, decirle gracias, aunque sea a la distancia. Mirá el dron de TN. Y el 13, en vivo, esta es la imagen en este momento. Un acto de amor para nuestros jugadores. La gente que esperó durante horas, desde esta mañana, no se movió, a pesar de la temperatura que no baja, sino que sube 30 grados 4 décimos en este momento, y la sensación térmica en el medio de la autopista, ni me imagino lo que debe ser. Todas las camisetas, todas las banderas, con la Argentina más alto, en este gracias a la selección de la gente. En el momento culminante de nuestra emoción, de la alegría de la gente, que no pudo vernos de muy cerca, pero que se conformó con verlos y agradecerles en el aire.